Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ingredientes, brother. El día de hoy vamos a conocer un sitio que es nuevo aquí en la ciudad de Barranquilla, pero que llamó muchísimo mi atención, uno por el nombre y dos por la comida rápida que ofrece. Ellos traen este formato nuevo de salchipapa que está muy pegado en el Valle del Cauca, que también creo que vimos en Instagram en la ciudad de Medellín. Literalmente son unas poncheras que la llenan primero con base de papa la criolla y ahí van colocando los toppings hasta que vamos creciendo y literal pueden llegar a pesar 3, 4, 5, 6 kilos. Son unas salchipapas cerdas gigantes, pero totalmente diferentes y que incursionan en la ciudad de Barranquilla. Entonces quédate porque este video va a estar muy interesante. ¿Y cómo serán estas salchipapas? ¿Cómo se armarán? ¿Y qué tanto pegarán en la ciudad? Eso vamos a comprobarlo. Por otro lado, tengo el álbum del mundial, señores, y ya lo estoy llenando. Es aquí una cuñita ahí que les quiero contar así como de rapidez. Miren, ya he pegado laminitas, algunas, no tengo todas, pero ahí voy, ahí voy. Bueno, eso solamente quiere decir que it's time to hartar. Señores, y hemos llegado, es aquí, se llama Salchi Masters. Como les dije, tiene un nombre bien peculiar. Y está bacano, está grande, tiene muy buen aforo. Miren toda la terraza llena de mesas. Y en la parte interior que es exactamente igual. Esto está ubicado sobre toda la carrera 51, entre calles 82 y 84 que está de aquel lado. Para que lo tengan en cuenta, la verdad no tiene pierna, es una zona gastronómica, hay varios restaurantes. Y ellos son totalmente nuevos, vamos a entrar y de una. Vamos a ver cómo es la vuelta porque ya tengo muchísimas ganas de conocer la propuesta de este sitio. Bueno, familia, aquí estoy con Joel. Joel, el propietario de aquí del lugar. Brother, explícame un poco, o sea, ¿por qué decidiste traerte las salchipapas que ahora son ya famosas y típicas, pero del Valle del Cauca? Porque de allá vienen, ¿no? Sí, bueno, Airo, pues te cuento, yo soy de Cali, entonces, pues. Siempre estuve influenciado por ese tipo de salchipapas desde que estaba en el colegio. Ajá. Es muy típico que a la salida del colegio esté el señor vendiendo papita criolla con guacamole. Sí. Vos se la comés. Y mira que a raíz de eso en Cali eso fue evolucionando. Y poco a poco fueron innovando, fueron metiéndole vainas. Y eso en Cali la sensación. Entonces, pues bueno, empecé a viajar bastante a Barranquilla y dije, acá no hay. Aquí te diste cuenta que aquí hay, pero que son totalmente diferentes de lo que tienen ustedes normalmente. De hecho, cuando estuvimos en Cali, fuimos a probar la salchipapa que había probado, valga la redundancia, Luisito Comunica, y era papita criolla, que eso ya por ahí comenzamos, que de hecho es la base de la que ustedes tienen. Sí, salchicha y salsitas. Sí, mira que eso es totalmente nuevo acá en Barranquilla. La papa criolla, pues, que personalmente me parece que da mejor sabor. ¿Te gusta más? Sí. Bueno. Aunque para gusto los colores, ¿no? Total. Y bueno, la trajimos acá a Barranquilla. Estamos dándola a conocer a la gente y mira que súper bien. Joel, ¿qué vamos a probar el día de hoy? O sea, ¿qué me vas a preparar? ¿Qué vamos a experimentar? Cuéntame, porque yo tengo mucha curiosidad. Quiero saber. Ya yo las he probado, tuve la oportunidad de probarlas en Cali y quiero saber si aquí son igual de poderosas para ver qué es lo que es. Bueno, pues yo te cuento, por eso pues tenemos como un menú sugerido. Opa. Pero también le ofrecemos a la gente la oportunidad de poder armarla, o sea, que vos puedas escoger qué topping o qué adición, qué proteína ponerle de acuerdo a tus gustos. Uy, y aquí ya veo un y que para 5 o 6 personas la Master Power. Dice, sí. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ingredientes, brother. Sí, papi. Ese es súper completo y además tiene uno de 18 que es extra, que se hace con amor. ¡Oh! ¡Oh! Mejor dicho, hey, yo creo que no vamos a ir por esta, pero la idea es que hagamos como un pequeño viajecito por los productos que tienes acá. Entonces, okay, amigo, cuando quieras, estamos totalmente listos para la cocina, papi, porque la cuestión es de filo. Bueno, vamos para allá, Iro, gracias. De una. Vamos a entrar a mi cocina. La comelona.
Ya tengo la primera en mis manos. Esta es una salchipapa típica, pero de lomo. Oh, recuerden que esta es de esas que viene con todos los toppings, que le ponen hasta mentiras. Las mentiras que te dijo ella también se las ponen aquí. Pero esta es más básica, es más sencilla. Guacamole, que ya con esto cambia muchísimo. El hecho de que utilicen guacamole en una salchipapa ya es muy diferente. Queso fundido, salchicha, la papa, que es la típica papita criolla, observen, que está por aquí. Y esta la hicieron con lomo y lleva salsas. Así como está, 39 mil pesos. Es como la sencillita, ¿no, Joel? Es como una básica. Sí, es una básica, pero sin embargo pueden comer dos personas perfectamente. ¿Sí? Porque pues es una buena cantidad. Dos Kevin no creo que coman aquí. Dos Kevin no. De pronto, dos personas normales. Bueno, sí. Kevin ese midió, entonces no creo. Uy, amigo. Algo que he notado es que tiene las papas ya como preparadas, pero señores, esto es apenas para calentar motores, amigo. Sí. Está bueno. Al lomo le echamos un chimichurri hecho aquí en la casa, buenísimo. Se siente poderoso. Sí. Y el tema del guacamole, ¿cómo ven ustedes esto? Las combinaciones de guacamole en una salchipapa. Lo que me sorprende es el sabor tan concentrado que tiene. Creo que se parece mucho a la sazón que se hace en la costa. O después que tenga sazón muy que se parezca a la nuestra, no importa que hagan hasta, o sea, un boca chico en una salchipapa después que... Uy, Dios. Ok, va bien. Lo demás es cuento. Bueno, ahora sí vamos a armar la gigantesca, ¿no? Sí, la Master Power. ¿Qué es lo...? Con todo lo que lleva. Carne mechada, chicharrón, costilla, butifarra, maíz, chorizo, maíz, pico gallo, guacamole, ranchera, papita base criolla. Oigan, miren esto. Me llama mucho la atención la calidad de la papa, les cuento. Ahora que tuvimos la oportunidad de probar el otro como preliminar, ¡ey! ¡Qué buen sabor! O sea, está bien chévere, están bien escurridas, están crocantes, las tienen aquí en este sistema donde ya están como prefritas y están muy buenas, están muy bacanas. Miren la cajona, van a armar las salchipapas. Nada más observen la caja. ¿Cuántos kilos pesa esto, Joel? ¿Más o menos? Bueno, más o menos. ¿Lo has pesado alguna vez? No. Hoy lo vamos a pesar, cuando terminemos vamos a pesar porque hasta el mismo Joel se va a dar cuenta cuántos kilos pesa la salchipapa. Master Power. No, no. Ya yo, la Master Power, bueno, ya yo quiero quedarme en eso. Me estabas hablando algo de la salchicha, ¿no? Sí, pero mira que, pues, una política que tenemos aquí en Salchimaster y ahora que estamos iniciando, que queremos mantener en el tiempo, es la calidad. Bien. Nosotros no queremos ofrecerle a la gente salchicha manguera. Por favor, gracias. De esa largota que va así, no. Aquí ofrecemos salchicha americana. Ok. Si le decimos que es ranchera, ranchera original. ¿Qué era ranchera? Marca ranchera. Marca ranchera, sí. Ah, sí tienes aquí, ¿no? Sí, sí. Ah, yo estoy aquí comprobando para ver qué es lo que... ¡Epa, sí, señores! Miren. Y está saliendo en el video para que después no digan que es Paco, que ranchera es marca pájaro, no. Es la propia. La propia. La propia rancherita. La de todos los tiempos. Qué sabor espectacular esta salchicha. Una cosa... Uy, pero rica. Señores, les cuento todo aquí ya que empezaron a armar la mini bestia o la bestia. No sé cómo se le diría esto. La Master Power es el nombre, pero ustedes saben que yo siempre voy cambiándole el nombre a absolutamente todo. ¿Cuántos gramos de papa fue que me dijiste que le colocabas? 1200 gramos, ¿no? Más o menos fue lo que estuvimos conversando ahorita. Hércules. Oigan, miren que es. Joel me estaba contando que un dato curioso, en Cali no se acostumbra a echarle tártara, pero acá como estamos en Quilla, en Barranquilla, le estamos dando un toque más costeño, sí le colocan una tartarita bien chévere que se la hace por acá. Uy, ahí vi, uy, no, miren eso, padre de la gloria, señor. Le acaban de colocar el pollo, le pusieron el chorizo y ahora le van a poner la butifarra de este lado. Van muy, muy por capas y por partes. Aquí estamos aprendiendo más o menos cómo arman este tipo de salchipapas. Uy, y ahora viene la propia rancherita, la salchicha ranchera, miren eso. Qué rico, solo que le falta es arroz nada más. De este lado le pusieron la carne mechada, el maduro y ahora están colocándole el maíz. ¿Qué ventaja tendrá el hecho de que coloquen cada topping por separado? Eso lo vamos a resolver ahorita esa duda cuando estemos comiendo. Pero les cuento que esto cada vez pinta mucho, mucho mejor.
este momento las más vendidas, Junior? De todas las que tienes en tu carta. Bueno, la más vendida es la Master Power Mini. Recomendación tuya. Ey, es que son gigantes, pero siempre hay que decirles que hagan una más pequeña, porque a veces uno quiere venir solo dos personas o tres personas y comerse algo que no sea tan grande, porque comen como cinco o seis, ¿no? Sí, no, con esa comen cinco o seis personas y quedan súper satisfechos. Pero a raíz de la primera visita, ¿sí?, cuando viniste a conocernos, te servimos una muestra, que en ese momento era una muestra, un prototipo ya, digámoslo, que es esa grande, pero en versión pequeña, y vos nos dijiste, esta tiene que estar sí o sí, cuando vuelva tiene que estar. Al día siguiente la pusimos. Y es la que más se vende. Ya se dan cuenta, es la que más se vende, la top seller de hoy. Miren esta locura. Ahí tiene todo absolutamente. Ahora vamos a hablar un poco de los toppings. Primero que vamos a hacer es pesarla. Yo les dije que yo tenía que push. ¿Cómo carajo cargamos esto? ¡No joda! Miren esta vaina, cuadro. ¡Oh! Para la foto de portada va a estar brutal, ¿oíste? Pero ven, Joel, vamos a, hazme los honores aquí. Listo. Vamos a ver. Su majestad la gramera. Joel, yo creo que se pasó diciendo que eran 5 kilos. Yo no creo. Vamos a ver. Es menos, pero igual lo importante es que pese. Vamos a ver cuánto es que... Yo voy a hacer los honores de pesarlo. Vamos a ver. Está en cero ya. Aquí está. Señores, casi 3 kilos, casi. Y falta todavía el queso. Seguro con el queso le vamos a dar el toque que le hace falta. Faltan ciento y pico de gramos para que quede 3 kilos exactamente. Esos son 300 gramos. Ok. ¿Cuántos son 300 gramos? ¿El queso? Queso. Ah, bueno, entonces sí, con el queso ya, señores, lo pasamos. Pero bueno, veamos. Vamos a ver cómo es el show del queso. Yo estoy aquí. Yo quiero ver eso. Es más, vamos a cargarlo. Uy, Dios mío, me da como miedo. Aquí lo tengo. Creo que pongo el queso aquí delante mío. Amigo, cuando quieras. Este es el momento. ¡Uy! ¡Miren esa belleza! Oigan, qué emocionante. ¡Qué emocionante! ¡Wow! Vamos a pesarla nuevamente. Prendió y vamos de nuevo a pesarla. Exactamente. 3059. Ahí está. Pasamos los 3 kilos. Sí, señor. Sí. Joel. Gracias. Pasamos los 3 kilitos. No son 5, son 3. Pero igual, eso es bastante, brother. Eso es mucho. Pero bueno, ahora sí, señores, a lo que vinimos. Vamos a darle dientes a esto. Presento a mi hijo. Un bebé de 3 kilos. Oigan, qué áspero. ¿Cuánto cuesta esto, Joel? Como no, ¿cuánto es? 99, creo que vi. 99 mil pesos. 99 mil pesos para 5 o 6 personas. Pero ahora sí vamos a concentrarnos en lo que nos interesa. Carne mechada. Que miren cómo se le ve la verdura, cebolla, pimentón y el pintadito de la res. Uy, papi. Y tiene el maduro, le falta nada más el arroz. Uy, amigo. Uy, miren eso. Un compadre. Tengo que sentarme. ¿Alguna vez has visto, hasta el momento que llevas aquí abierto, que una persona se coma esto? No. ¿Cuántos? ¿Entre cuántos han comido esto? Hasta 8 personas he visto que se la han comido. ¿8 personas? Sí, pero son muchas, pero que tú veas poquitas que no. Bueno, poquito, vinieron 3 gandíos y se la empacaron. 4 personas. Ojalá, Kevin, ¿tú qué opinas? 4 personas. Mortal. Yo solo me empaco. Tú, no, amigo. Okay. Eso es una buena entrada. Y sí, al día siguiente te visitan la clínica. Pues sí, me llevan flores, por favor. Super, bueno, padre. Vamos a arrancar. Chicharrón, butifarra, chorizo, maíz, tocineta, carne mechada, maduro, costilla, que la costilla está acá abajo. Miremos, uy, miren esa costilla cómo está. Qué espectáculo, cómo bota todavía ese fogajecito. Y aquí tiene la papita criolla, que le ponemos tártara. Y de hecho, si uno la pide, tú le das más a uno. Sí, claro. Y salsita de piña, que es fundamental. Uy. Bueno, como tiene el madurito, yo no le pondría piña. Yo soy amante de la salsa de piña, pero de pronto en las salchipapas de aquí. Yo creo que con una tártara sería suficiente. Igual aquí nos traen las salsas. Tenemos una rosada. Sí. Rosada, que bueno, yo no la uso. La piña. Piña artesanal. Sí. Oh, miren esto. Queda como una mermelada, pero bien hechecita. Y esta es la tártara. Yo creo que tártara yo sí le pondría. Tiene muy buena pinta. Pero primero me voy con la costilla. ¿Cómo estamos de tártara, Kiko? Y esa combinación entre tártara, maduro, carne mechada. Definitivamente no hice la piña. Pero pues hay personas que les encanta la piña y... como a mí, me critican mucho eso. Pero para que vean, yo soy sensato, coherente.
Si no la necesita, pues que no se la ponga. Pero sí, evidentemente hay personas que van a querer que le pongas mucha piña. Sí. Bueno, igual de todos modos, por eso también se arma con los sabores separados, porque pues si estamos en el sector del maduro, pues de pronto querés echarle piña por la tocineta. Claro, aquí la salchipapa es todo junto. Todo va uno encima de otra cosa. Aquí lo veo todo sectorizado. Tú tienes una ventaja, y es que tú decides en medio de todo el armado en qué te vas a enfocar. Y yo, sinceramente, a mí los embutidos, ustedes ya lo saben, yo los como, pero no soy tan fan. Yo puedo evadir de pronto aquí los embutidos, me enfoco en la carnecita, en el maduro, que me encanta mucho, chicharrón, que están bien bacanos, el pollito, que lo vamos a probar ahora, papá criolla, que me parece deliciosa. Y resalto que todo está fresco. Sí. No, y el pollito también lo adobamos previamente y un adobo súper rico. Oigan, la costilla está de loco, les cuento. Uy, la costilla está muy buena. Sueltecita la costilla, miren, ni siquiera está toda seca y no, está buena. Yo admito que la primera vez que probé un salchipapa, yo dije, sí, o sea, y guacamole. ¿Cómo que guacamole? Le ponen también taquis, pico de gallo y guacamole. Yo siento que eso no pega, decía yo. Pero bueno, yo siempre estoy abierto a probar cosas nuevas, ¿no? Entonces, como que dije, bueno, pero no voy a predisponerme, voy a probarlo y a ver qué tal me va. Y al final, amigo, me quedó gustando full este tipo de salchipapas. Muy bueno. Te cuento que estoy muy contento de que haya una opción así en la ciudad de Barranquilla. Creo que esto le va a dar dinamismo a la propuesta gastronómica de comida rápida de la ciudad. Así que yo estoy súper contento. Ustedes saben que a mí me gusta lo distinto, me gusta la innovación, me gusta que se desarrolle más la gastronomía. Y si ya podemos tener una propuesta así, creo que eres el primer restaurante que tiene esto en Barranquilla. Sí, somos los primeros y queremos ser los favoritos de todos siempre, todos los barranquilleros, las personas de la costa, porque es un producto muy bueno, de excelente calidad, y realmente creemos que todo hecho con amor le da también la diferencia. Amigo, muy bien. Me sentí en un programa de televisión. Y bueno, familia, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video, que te haya encantado. Qué bacano que ya tengamos una propuesta de comida rápida del interior del país. Bueno, en este caso es costa pacífica colombiana, el Valle del Cauca, que venga desde Cali con una propuesta de salchipapa como esta. A mí me gustó, parece muy interesante, muy rica. Pero bueno, ya tú decidirás qué tan chévere puede ser cuando vengas y la pruebes. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos, pero con todos tus amigos. Haciendo más, los quiero mucho, te mando un abrazo. Y como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Pescado!